colectiva, hablamos de inseguridad, de decadencia, de injusticia. Si el mundo gira igual que un balón, mejor porque no hablamos de fútbol. En una peña de fútbol, de fútbol, yeah. Hablamos de crisis mundial, de violación, secuestro y robo, de otra jornada laboral, de corrupción, de guerra y morbo. Si el mundo gira igual que ¿por qué no hablamos de fútbol? En una peña de fútbol, de fútbol. Algunos de los peñistas de esta noche no habían nacido. El 1 de marzo de 1986. Dale. Yo ya. Yo estaba naciendo. Oye, un saludo. Recordar es vivir. Un saludo a Pancho Vilán, el DT que nos hizo campeón por primera vez. Uh-huh. Va a estar en nuestros corazones. Claro. Igual que Pasarela y pues Buse, ¿no? También. Sí. Pero el primero es de Pancho Vilán. Saludo a Pancho. ¿Cómo se extraña en esos momentos, hombre? Ya nos toca, hombre. ¿Cómo quisiera ver un jugador de Rayados que termine sangrando su camiseta como Bahía? Ya no hay de eso. Ya no se puede. Bueno, ya no se puede. Te quitan la... Ya no se puede. Pero mínimo que se amarren y luego lo saquen, como el Guille. Como, eso es cuando ves la pasión de esos jugadores, es extraña, ¿no? Se extraña, ya no contagia a la gente, Marcos, hace una sinergia más. No, oye, mira, yo quería hacer un resumen así rapidito, nada más de lo que decía Tapia y Isaac, igual Cristian, de... La llegada de Antonio es el comienzo de la solución, no es la solución, es el comienzo. Sí, hay un problema más grande, que es Salvador y el señor Ornelas, que aparece siempre cuando hay festejos. Luis Miguel, se le ha destacado el hecho que tiene técnicos manejables. Le gusta tener técnicos manejables, ¿no? Y yo creo que la venida del Turco no es tanto de Luis Miguel, en mi opinión, ni Ornelas, viene de más arriba. Y tranquiliza a la gente, que es lo que se necesitaba hacerlo. Muy bien. Mucho que ganar, nada que perder. Finalmente, el torneo es muy benevolente. Lo dijo el mismo Antonio. Digo, pues doy algunos puntos de poder entrar a la zona de calificación. Y por ahí de panzazo pasa y todo muy bien. Hoy Salvador dice que él no trajo a los colombianos, que los pidió Barra. Entonces, todos nos vamos limpiando y así nos vamos. Y yo creo que lo que va a hacer Antonio es precisamente hacer una evaluación, un balance, todo lo bueno que pueda salir va a ser sumamente rescatable para el Monterrey, estamos a mitad del torneo, y si pasamos bien. Y el siguiente, sí empieza la obligación un poquito más. Yo ahorita hablaba de la presión de Tuca, me retracto, es obligación más bien, está más obligado, no es que esté presionado. Entonces, yo es como lo veo de esta forma, ¿no? Entonces, pues ahorita... ¿No te llama la atención que la decisión de traer a Mohamed sea saltándose precisamente a los que manejan el equipo? Digo, eso es lo que se dice. Tienes el agua hasta el cuello. Oye, ¿alguna declaración lógica de Salvador o de Ornelas que digan, ¿saben qué? Este es el plan. Oye, ¿cuánto tiempo tiene el Monterrey en picada? ¿Cuándo los he visto hacer algo que digas tú, qué buena decisión esta, qué buena decisión la otra? Que no se nos olvide los Marlones, los Morelos, los Broncos que nos traen. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en esas malas decisiones que ha hecho el club. Para ti, al día de hoy, la decisión de Mohamed, ¿para ti es una decisión acertada? ¿Para claro. ti? Sí. Ah, bueno. Entonces, como dice Marco, pues ya estamos dando el primer paso para una posible solución. Es parte de, pero no se va, tanto tiempo, dejar pasar, oye, y le regresaron el dinero a la gente de los torneos que echaron a perder. Oye, no es un torneo ni dos ni tres, esto tiene mal. ¿Por qué corrieron a Buse? Porque Buse fue muy bueno, empezó a picada, bueno, gracias Buse, ok, ¿quién siguió? El día que Bruce se reveló. Luego inteligencia deportiva.
Oye, ¿cuántos torneos echabas a la basura? Yo creo que se ponen contra la pared también y ya es como, a ver, ahora, ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué está diciendo la afición? Que como dice el ingeniero Rodríguez, oye, aquí las aficiones son los dueños del equipo. Como lo que pasó, lo que pasó en la liguilla contra el Atlas, que la gente dejó el estadio. Sí, sí, a fin de cuentas. O sea, ¿nunca había pasado eso? La gente, o sea, si por ejemplo, tú ahorita Tigres te lo cambias de ciudad y todo, aquí la gente no se va a quedar sin un equipo. O sea, aquí construimos nosotros mismos como aficionados otro estadio y metemos a los aficionados y hacemos ahí unas pruebas y vemos quién juega. Eso nadie nos quita. Hay que formar un tercer equipo aquí en la ciudad. ¿Sí? Pues ándale. No, pero hay que comentar, como dicen. O sea, creo que Mohamed es el inicio de una buena decisión y un buen camino. Digo, en dos semanas no se va a ver la mano de Mohamed completa. Digo, por esos refuerzos que a lo mejor podría ser que, oye, cinco colombianos y cuatro vienen juntos y te han trabajado todos juntos, pues puede ser que adentro también se divida, que por ejemplo, como dice Severo Mesa como capitán, pues no pueda poner orden y unos manden más que otros. Mohamed tendría que trabajar. Último comentario rápido. Sí. Mohamed tendría que, el siguiente juego para mí, sentar desde Zabalas, Severos, Neris, todo eso, y meter a Gael Acosta y los chavos. Hay que ver la relación Salvador-Mohamed. ¿Qué tanto lo va a dejar? Si lo deja libre, podemos empezar a ver cosas buenas. Ya nos marcan el último corte de la noche. Antes de el peñista Daniel Villarreal de San Jerónimo, dice que Rayados planifique el próximo torneo. Señora Barrase de Guadalupe, queremos ver a Tigres siempre así. Emilio García de San Nicolás, tranquilos Tigres, le ganaron al último lugar. Luis Fernando Ibarra, no estoy de acuerdo en el comentario del licenciado Omar, que dijo que la afición Tigre no conoce de fútbol. Jesús Dueñez Dávila, con todo y la derrota de hoy, les apuesto lo que quieran a que Rayados gane el Clásico de Abril 18. Y el ingeniero Ontiveros del Country, Mohamed tiene mucha chamba por delante. Regresamos a la parte final de esta peña.